Lo que dice Hal Puroff es que aparentemente los ultraterrestres representan los vestigios de una antigua civilización, de una antigua especie que está prácticamente en las últimas. Hace miles de años, estos habrían tenido una civilización avanzada y aislada que fue responsable de las leyendas de la Atlántida, pero que se vieron obligados por las circunstancias a retirarse a lugares remotos y a aislarse para sobrevivir. Por último, lo que más les preocuparía en la actualidad sería la posibilidad de una guerra nuclear y la degradación del medio ambiente que, claro, comparten con nosotros. Esta sería una de las razones que los estaría obligando a interactuar. Más allá de su altísima tecnología, de todos modos ellos se considerarían un poco en inferioridad de condiciones si es que se desclasifica su existencia.